Listo. A ver, cuando nosotros hablamos de FP, lo primero que tenemos que considerar es el concepto de la seguridad social. Para la gente que no es abogado, piense en esto. Uno de los elementos más importantes dentro de una sociedad y lo que hay que proteger es el trabajo, al trabajo y a los trabajadores. Precisamente porque el trabajo no es solamente la actividad a través de la cual las personas llevan el pan a la mesa, sino que también es una actividad a través de la cual las personas logran su realización personal y aportan valor al Estado. ¿Listo? Y Okay. precisamente porque aportan valor al Estado es que el Estado tiene que reconocerlo, fomentarlo y protegerlo. De hecho, tanto es así que está en el mismo artículo 1 de la Constitución, cuando dice que es una obligación del Estado el proteger a sus ciudadanos, pero además brindar las condiciones que generen el mejor escenario material y espiritual posible en pro del bien común. Ahora, ¿por qué es tan importante que hagamos este análisis? Porque en la vida del trabajo, así como en la vida de cualquier organismo que tiene, nace, crece y muere, también en la vida del trabajo tenemos ciertas situaciones en las cuales existe una baja de productividad del trabajador en cuanto a su aporte de valor hacia la sociedad. Como por ejemplo, nacimiento de un hijo, matrimonio, licencias médicas por incapacidad, de incapacidad temporal o total. El proceso de jubilación o la vejez, la sobrevivencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se creó? Se creó por parte del Estado, entendiendo de que tiene que ir a proteger a esos trabajadores, se crea un sistema de protección a nivel general. Y ese sistema de protección tiene dos elementos. Un elemento que es la obligación del Estado de proveerlo, ¿ya? Y otro que es el elemento del ciudadano de poder exigirlo, ¿qué? ¿Ya? El sistema de la seguridad social, que sale en la misma Constitución, en el artículo 19, número 18. Y este sistema involucra distintas instituciones que se encargan de distintas partes de estas externalidades del trabajo. Por ejemplo, que tiene que ver con los beneficios laborales, que son adicionales, como por ejemplo la entrega en vacaciones, la entrega de bonos para el matrimonio, nacimiento, escolaridad. Tenemos las cajas de compensación. ¿Ya? Por la ley 18.833 del año 89. Todo lo que tiene que ver con los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales tiene que ver con las mutualidades, ¿ya? Que está, para eso está la ley 16.744, que es del año 67 del presidente Frei. Pero existe una parte que dice relación con qué hacemos. También está el tema de la cesantía, que también es un elemento importante dentro del trabajo y que está regulado por la ley 19.728 a propósito de la creación de las asociaciones de fondos de cesantía, la AFC. Pero la pregunta que hace el Estado es, bueno, tenemos tres elementos que también tenemos que hacernos cargo, que es qué pasa con las personas cuando ya dejan de generar esa productividad y generación de valor directa al Estado, que es cuando ya entran en el periodo de vejez. Segundo, ¿qué hacemos con las personas que tienen un grado de invalidez, o sea, una falta, una disminución productiva, ya sea por un problema físico o intelectual, ya sea parcial o total? ¿Y qué hacemos cuando esa persona fallece? Fallece, ¿qué pasa con su heredero? ¿Cómo vamos a proteger a su heredero y a los sobrevivientes? Entonces, a propósito de eso, existían, hasta antes del año 81, existían. Piensen en gremios, o sea, cada ocupación, por ejemplo, los artesanos, los banqueros, los del ferrocarril, cada uno se unía para poder protegerse a sí mismo y entregarse estos beneficios. Y se crearon las cajas. ¿Listo? Las cajas, que no son las cajas de compensación, sino que son la caja de empleados públicos, la caja de empleados particulares, la caja de empleados bancarios. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Ellos decían, mira, de los sueldos de las personas, de la remuneración de las personas, le vamos a sacar un pedacito como cotización y lo vamos a tirar a un fondo, y ese fondo después lo vamos a repartir entre todas las personas que pertenecen a la caja. ¿Listo? En el año 79, a propósito, en el gobierno militar, el señor José Piñera creó un nuevo sistema y él dice, mire, ¿sabe qué? Las cajas, a juicio de él, tenían un problema de ineficiencia el sistema de reparto. Entonces crean un sistema que dice, mire, le vamos a entregar la administración de estos fondos a una entidad privada que se va a llamar Asociación, perdón, Administradora de Fondos Previsionales, las AFP. Y las vamos a generar con un sistema, en ese entonces, de un fondo único, que era el fondo que hoy día lo conocemos como el Fondo C, un fondo único donde le vamos a asegurar a las personas una rentabilidad mínima. Rentabilidad mínima que es de UF más 5, o sea, ¿y por qué UF? Quiero que la gente me logre comprender esto. El dinero que usted tiene todos los días se va perdiendo. Es como si existiera un virus, vamos a decir, vamos a ocupar la palabra que está en boga, y que se estuviera comiendo su plata todos los días. Y ese virus se llama inflación, ¿ya? La inflación es el aumento en el costo de vida. Se lo está comiendo todos los días.
Por tanto, 100 pesos de hoy no son igual que 100 pesos del próximo mes ni 100 pesos de en un año más. La forma de evitar que se coma esa plata, a juicio de José Piñera, era lograr que la plata se transformara en una unidad indexable y se llama la UF, porque la UF está directamente relacionada con la IPC. Entonces dijo, mira, una de las formas de mantener la garantía es que toda la plata, la rentabilidad sea en UF, cosa que la plata de la gente no se la vaya comiendo la inflación, más 5 puntos. Por eso, Rodrigo, cuando se entrevistó hace un tiempo atrás a José Piñera, él manifestó, y que a mucha gente le pareció una burla como presentó a la AFP, dijo que la AFP era un Mercedes-Benz, pero un Mercedes-Benz al que había que echarle benzina, y que por lo tanto, como la gente tenía muchas lagunas, llegaba un momento que llegaba a jubilarse y no tenía la continuidad laboral que requería el sistema.